ens trobàvem aquí a la Biblioteca de Sant Severa per fer entrega del Premi del Concurs de Punt de Llibre d'aquesta edició del 2023. Enguany el tema escollit ha estat Feminisme i Memòria, i han participat els alumnes de Cies de Puig de la Font, des de segona a quart d'ESO. És l'edició ja número 16, i la persona que ha guanyat enguany és la Nu del Toro Domínguez, de tercer d'ESO, i des de l'Ajuntament li donem l'enhorabona i li feim entrega d'un abonament per anar al teatre i de les lectures obligatòries tant de català i de castellà del pròxim curs. I hem de dir que d'aquest punt de llibre, que de la guanyadora, s'han editat 1.000 edicions que s'entregaran en cada préstec que se facin a les biblioteques tant de Sant Severa com de Cala Millor. Eso es para que puedas ir al teatro hasta final de año, puedes ir todas las veces que quieras, tanto de cine, de teatro, hasta el 31 de diciembre. ¿Con esto? ¿Vale? ¿Vale? Y las lecturas obligatorias del próximo curso, de catalán y castellano, nosotros te las entregamos. Vienes aquí, hablas con el técnico de biblioteca y dices, quiero estos libros, tal, 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 y te los daremos nosotros. ¿Vale? Para todo el curso. Enhorabuena. Yo hice 4 bocetos, 3 de ellos era con un dibujo de ella, pero me decidí más por este porque lo veía como un poco más original. Y básicamente consta de una aguja con hilos y botones, porque ella antes era costurera, y los colores morados pues representan el feminismo y tal. Y pues así. Bueno, ¿y dentro qué hay? ¿El nombre? Sí, tipo, está su nombre, la fecha de nacimiento junto con la muerte, y aquí es un reflejo de su mirada.